Me estabas escapando. 21:02. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de La Hora de la Bestia. Muchísimas gracias por estar, como siempre, del otro lado. Ahí se ve bien, ¿no? Ahí me vi. Pasa que no tengo los lentes, boludo. Entonces no. Hernán Franco, ¿cómo le va? Muy bien, señor. Rodrigo Arbini. Bueno, me alegro muchísimo. Entonces, estamos acá una vez más para ponerle onda un lunes, que no es poca cosa. La vez pasada hacía mucho calor, hoy llueve. No nos acompaña el clima. Sí, pero todos los climas tenemos. Olvídate. Sí. Ya vendrán tiempos mejores. Bueno, si más o menos anduvieron viendo lo que es nuestras redes sociales, sabrán que hoy tenemos la visita muy importante de una de las bandas pilares del metal extremo vernáculo. Hablamos de la gente de Devastación, que nos vienen a presentar su flamante nuevo trabajo llamado Del Martín Fierro. ¿Será una juego para Devastación del Martín Fierro? ¿Hablará? No sé, ahora le vamos a preguntar a los chicos, ¿no? Pero miren qué buena que está la tapa. La enfoco acá en la cámara de radio a la calle. Y el cuervo la va a enfocar allá donde está el celular transmitiendo por Facebook Live. Hablando de Facebook, vamos a repasar rápidamente nuestras redes sociales, si te parece. ¿Estás atento? Sí, ahí señora. Está. Pasame por aquel papelito, pues yo nunca me acuerdo el número de la radio. Pero bueno, arrancamos con la básica. www.maidenarg.com.ar es nuestra web. Nuestro Facebook es Maidenarg 2. Iron Maiden Argentina, que es por donde estamos transmitiendo por allá. ¿Qué te tiro primero? Nuestro Twitter es arroba Maiden Argentina. Y nuestro Instagram es arroba MaidenArk666. También nos pueden mandar audios de WhatsApp al siguiente número: 15-28-25-2375. Repito una vez más: 15-28-25-2375. Si no, nos pueden llamar al teléfono de la radio, que acá el cuervo les va a decir: 4552-6853. Buenas noches, Grosso. Ya empiezan los mensajes. Héctor Rodolfo Núñez. Bueno, muchas gracias por estar aquí del otro lado. También, esta vez no me voy a olvidar, porque la vez pasada no lo dije. Si nos quieren apoyar, en el buen sentido, nos pueden comprar el merchandising oficial, como la remera, como la que tengo aquí puesta. Andá a mostrarla. Ahí está. Nada, desde acá. Ya ahí está, listo. Pueden entrar a maidenarg.flashcookie.com.ar. Flash como el superhéroe, cookie como la galletita en inglés. Así que, bueno, con esa contribución nos ayudan a pagar también estos espacios, como por ejemplo el hosting o el piso acá en la radio. Sí. Antes de pasar a los hitos. ¿No? A eso, sí, a ese. ¿Novedad de subo? Está poniendo suspenso. ¿Novedad de subo? Alguna que otra declaración y no mucho más. No mucho más porque usted no toma cerveza. A ver. Ah, bueno. Ah, sí, ahí está. Hasta que no saquen la cepita de Mike. Cervecería Robinson acaba de lanzar dos nuevas variedades de la cerveza Trooper, la cerveza de Iron Maiden. Una titulada Trooper IPA, Indian Pale Ale, bien amarga. Y otra titulada Fear of the Dark English Stout, para los que gustan de cerveza oscura. Negra, claro, léate. Y bien puesto el título igual, me gustó. Bien. Pero bueno, vamos rápidamente a lo que nos compete. 45 años de Iron Maiden, 45 hitos de Iron Maiden. Vamos con el hito número 4. Ahora esta vez lo posteamos esta mañana. 1978, 31 de diciembre, nadie quería agarrar el estudio. Entonces, ¿qué pasó? El amigo Paul Di'Anno sedujo ahí a una enfermera y le dejó que se quedara con los amigos a vivir por un tiempito, ¿no? En ese living de la casa de ella. Para así poder grabar lo que sería la primera producción discográfica en el Space Ward Studios de Cambridge. ¿Cambridge era? Sí. Que justamente se tituló The Soundhouse Tapes, ¿no? La primer mítico EP de ¿Por qué Maiden? Esto es un hito?
Por la primera grabación. Porque es la primera grabación de Iron Maiden. Esta vez como cuarteto. Sí, hay uno que lo hay uno que lo garcaron, parece, pero bueno. No, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que, sí. Bueno, vamos a repasar. Paul Di'Anno en voces, Dave Murray en una guitarra, Doug Sampson en los... ¿Y quién falta? Steve Harris, ¿no? Eran cuatro hasta ahí. Sí, pero se escucha una segunda viola, vamos a decir la verdad. Bueno, lo peor de todo es que cuando muestran eso, hablan del chabón, de esta persona que falta... pasan en el DVD de Early Days, ¿no? Que es donde cuentan toda esta anécdota, una foto de cinco miembros, claro, con el perro, sí, con un perro. El perro era justamente de este muchacho que se llamaba Paul Kearns, o sí, se llama, no lo quiero matar, que le decían Mad Max y que llevaba el perro a todos lados, ¿no? Y cuentan eso y después ponen la foto de los cinco grabando en el Space War Studio y después dicen que no, que nada, después ni lo mencionan de cómo no lo acreditaron, nada. Este EP consistía de tres canciones, en realidad eran cuatro, sí, ¿no? Una la bajaron porque no les convenció la grabación, que era Strange World. Exacto. Las canciones que quedaron fueron Iron Maiden, Invasion, Prowler y Invasion. ¿Te parece si escuchamos una? Dale. Vamos con Invasion. El secreto está en las ganas. Radioalacalle.com. Pasaba entonces Invasion, versión muy distinta a la que quedó luego en el lado B de... Running Free no era. El otro. ¿Cuál era el otro? Sanctuary. Sanctuary, ahí está. Pero bueno, sin embargo, una gran canción que después algunos dicen que mutó en lo que fue Invader, ¿no? La del opening de The Number of the Beast. Exactamente. Así que bueno, estamos aquí con la gente de Devastación. Muchísimas gracias por acompañarnos. El 50% de Devastación. El 50%, bueno.
Acá nos dice... algo 10 más y que sería el 60. Acá nos dice Agustín Cudo, Zap de Iron, muchacho firme como todos los lunes. Pablo nos dice saludos a la hora de la bestia. Alex Vázquez, saludos desde Chile. Oh. Gaspar Frank dice saludos desde Neuquén. Miguel Ángel Piñera. García Mira dice saludos desde España. Y Margarita Holguín, escuchándoles desde Monterrey, México. Saludos. Así que tenemos audiencia multinacional. Espectacular. Chicos, muchas gracias por venir, en serio. Pasen a presentarse, por favor. Bueno, nombre. Acá el que está hablando es Walter Ortiz. ¿Instrumento? Voz. No sé si se llama el cantante, porque sería una falta de respeto a los grandes cantantes. La voz de Devastación y guitarrista. Guitarra segunda o tercera. Daniel Caferata en el bajo. Sí, que tenemos dos de los mástiles. Sí, falta obviamente el Bocha Herrera, que es el baterista, está... Como obviamente no vivimos de la música, trabajando, y el guitarrista que por ahora está, estamos probando, que es Enzo Suozzi, apodado Tanón, que él tiene su banda, que es Non Plus Ultra. Sí. Una banda paralela, bueno, entonces... ¿También así el estilo de Devastación o algo más distinto? Un poco más... Más moderno. Más moderno, inclusive más musical. ¿Cómo se podría denominar un black... Un death metal melódico, podría ser. Bien. Sí. No, entonces en la casa somos fans. Sí. Así que. Y bueno. Tiene una cosa extraña que no tiene, perdón que le interrumpa. No, por favor. No tiene baterista. Así que hay muchos de esos heavies amigos nuestros que son más viejos que dicen: no tiene baterista. Sí, de un tiempo a esta parte hay. Que antes era muy raro ver eso, ¿no? Siempre la idea era. Es como ver una orquesta de tango que esté todo. Bueno, el metal siempre. 4 personas, 5, 6. Después de unos años por esta parte he visto muchachos tocando solos. Quizás más. Bueno, ahora tocó en Salta Subotovsky, por ejemplo. Sí, y el loco va, pone un botón. No lo veo ni mal ni bien. Es el formato. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a. Bueno, acá vino uno que era el gordo de Putin Pie. Es todo extremo y también. Lo bueno para el que organiza que paga una cama, un pasaje, un sándwich. ¿Entendés? Pero bueno, lo que sí, lo que te da cuando vos lo haces por programar la batería, que después si viene un ser humano tiene que tener 8 brazos. Sí, más o menos. Con la computadora podés armar... Lo que se te canta. Ahora cuando lo llevas al vivo, si lo querés tocar... Pero bueno, él tiene esa característica en la banda y se siente cómodo con eso, así que... Hay bandas importantes que están haciendo eso dentro de todo. Running Wild, por ejemplo. Sí. Siempre se termina programando disco, la batería y se nota mucho en los discos. A mí no me gusta. ¿Hacen las grabaciones? Claro. Sí. Hasta los discos, los últimos de Running Wild, son batería programada. Así que, bueno. Muchachos, lo importante es que estamos acá y vinimos presentando el nuevo disco. El nuevo disco que para cualquier banda argentina, digamos, para cualquier artista sacar un disco es algo fundamental. Pero en este país todo es muy difícil. Te hacen vivir una vida muy complicada y en el estilo metálico sacar un disco teniendo en cuenta que ya prácticamente los discos ya no digo que vayan a la muerte, pero no es como hace 20 años atrás o 30, dado que hoy en día la mayoría de las cosas se escuchan por internet, pero todavía quedan los románticos, por decir entre comillas, que quiere tener el disco físico. Mano. Bueno, lo que voy que además la calidad de audio es otra para mí, todo bien, pero... Todavía garpa tener el disco. No, seguro, pero lo que predomina es eso, y loco, que vos estás en tu casa, el que tiene la... Obviamente que un Wichi no creo que tenga esa tecnología, ¿no? Pero el normal de la gente, apriete un botón, y bueno, eso también ha traído la consecuencia de que los discos se vendan menos. No sé hoy en día cuánto es un disco de oro. Sí, antes eran 100.000, 200.000, ahora capaz que ya con mucho menos, con 200 discos es un disco vivo. Así que es el quíntuple de patino. ¿Y cuánto vendiste, hijo de puta? Bueno, si llegamos a 200, vamos al Martín Fierro. Claro, sí. A la entrega. Muy bien. Así que. Merecido sería del Martín Fierro que gane. Vamos a mostrar la tapa. La tapa está buenísima, che. Me encanta. Otra cosa del formato físico, ¿no? Ni hablar. Todo el arte está muy lindo. Este disco en particular. Lo vuelvo a mostrar acá. Este disco en particular se vio de una manera. No digo cooperativa, pero sí de varias personas que se unieron al proyecto. Se iba a grabar en principio en un estudio, donde grabamos nosotros. Ahora te cuento, bueno, quién lo dibujó, cómo se dio. Nosotros grabamos en el estudio, en la sala de ensayo, que es
el dueño Javier Cufré, sí, Javier, que toca en Blackbird Sutter, sí, sí, y en 1917. Javier. Entonces en un momento me dice, loco, él es de Choli Choel. Sí. Y ya un par de veces me lo había encontrado en la calle, que en realidad cuando me lo encontraba nos saludábamos y lo primero que él me acuerdo que me dice, loco, yo sigo a la banda de años, no sé si les va a interesar, que al final después se plasmó un tributo que estaba sacando, que iba a sacar de 1917. La banda de Alejandro Sabrowski. Sí, entonces ahí se pegó banda, onda, ¿viste? Banda que legendaria. Una de las características de esta música, que yo me acuerdo en los 80, 90, es que enseguida vos pegás onda con el otro. Uh-huh. La afinidad musical te lleva sin ningún interés de nada en el medio, ¿viste? Y bueno, se grabó el tema ese, que está ahí justamente hay bandas creo de varios. De distintos lugares, inclusive del país, del sur, hasta Pogrón de Salta. Sí. Y después como el disco este disco de Devastación tendría que haber salido en el 2016. 2020. Claro. Se fue demorando porque se fue el bajista anterior. Sí, muchos cambios después de porque la falta, no había ensayo, bueno, no sé, miles de historias luego que. Entonces el disco se fue atrasando mucho. Uh-huh. Inclusive este disco se iba a grabar por otro sello y después el sello ya no. Con todas las crisis que fueron cada año, cada mes que pasaba, el sello este me decía, me parece, cada vez era peor. Sí, claro. Al último me dijo, grábenlo ustedes y me lo pagan a mí. Sí. Entonces apareció Metal Command, del sello de Alejandro Miranda, que nos conocemos hace como 30 años. Inclusive de la época que Hermética ensayaba en la sala del Pato Strum. Que el loco todavía tiene algunos videos, le digo, pasame esos videos, bueno. Sí. Puntualmente, Javier Cufré me dice, loco, mirá, si ustedes me aceptan, yo me ofrezco como productor artístico, cosa que nunca tuvimos, que en el común de las bandas afuera, un productor artístico es casi ley, ¿no? Sí, sí, sí. Casi sí. La mayoría de los discos tiene un tipo atrás, que vendría a ser como un director técnico, no sé, un productor artístico, que me dice, yo no les voy a cambiar nada de lo que tiene ustedes, que tampoco lo hubiéramos prometido. Entonces le hice lo que sí, yo quisiera que grabaran donde se grabó, que es el estudio El Conventillo. Y bueno, ahí ya se sumó él, ¿no? Y entonces al momento de grabar, él daba sus recomendaciones, podríamos decir, o opiniones. Sí, sí, sin invadir lo que ya estaba hecho. Una sugerencia. Y entonces fue muy bueno porque aportó algo, con sus oídos, y bueno, acá me parecería esto, lo otro. Siempre consultándolo entre todos, ¿no? Es que dijo, loco. Sí. Este tema no va, acá saca esto, pues nada, eso no, porque tampoco lo hubiéramos permitido. Pero en el orden de los temas, por ejemplo. El orden de los temas o alguna guitarra. Uh-huh. Bueno, por ejemplo. No, la introducción. Estoy remitiendo algo que no tiene nada que ver, o sí. Y Orio en su momento en Almafuerte llamó a Moyo. Claro, sí, señor. Lo podía haber hecho él. Ahora sí, como para tener una visión externa a la banda, por si. Escuché ayer en un programa de radio que yo escucho a M que los habían llamado a Moyo y que el loco llevó sus equipos, su guitarra. Uh-huh. Y los tipos dijeron: no nos cambió el sonido, no nos cambió la idea de la música, de lo que estaba hecho. Nos ayudó a los sonidos. El chabón habrá llevado la experiencia que tiene Moyo, que viene hace 40 años. Entonces, eso para mí es el productor. Sí, más que nada en el método de grabación, sino no en es los como temas. Que en una comida el loco diga, mira, poner esto y esto el otro, sí, y los alimentos. Claro. Uh-huh. Pero no que diga, no, saca, no le ponga aceite, no le ponga. Bueno. Uh-huh. Y con el dibujo, mi señora de Salta, estando ahí, tenemos mucha afinidad con Darío Ordóñez de la banda Pogrón, sí. De Salta, no sé si la conoce. Sí, 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 sí. Me llamó un día y dice, loco, acá hay un muchacho, que es Daniel Jauregui, que allá se hace llamar Dani Art. Que se ofrece para hacer la tapa del disco. Bueno, nos encontramos el otro día en una plaza de Salta, la del centro, y le digo, bueno, te tiro la idea que tengo en la cabeza, y dicho y hecho, todos los dibujos que están ahí fueron obra de él, los de adentro. Bueno, lo último que yo le hice hacer, que está atrás, es, yo quería dos manos que estaban tallando, que en definitiva es el que está ahí atrás. Así que ya ahí vino la segunda cuestión, porque el tema era, vos sacás un disco y en algún momento tenés que hacer una tapa. Sí. Excepto que ponga una tapa negra y ya está, lo resolvés. Y el dibujo también corre el riesgo de que no sea bueno, ¿viste? Quede una caricatura, algo medio. No, pero está, la verdad, está hizo un bien. Trabajo brillante, ¿eh? Muy bueno, sí. Muy. La, es un muchacho. La expresión del gaucho, sí. Tremenda. Lo que sí, se sorprendió es Javier Cufré, que le pedíamos cosas así ahora y al rato ya las tenía hechas. Claro. Sí. Loco, un artista plástico. El loco también labura para sobrevivir allá en Salta,
trabajando con otras, porque labura la témpera, el crayón, la virome, el y óleo. Distintas técnicas. Inclusive ha hecho un dibujo de la de los muchachos de Pogrón, todo con una virome a punto por punto. Uh-huh. El punto más cercano, más lejano. Así que bueno, ahí ya tuvimos el... Y lo hizo ad honorem, aunque yo después dije, no, loco, que voy a conseguir unos mangos porque este, me parecía lo hable, ¿no? No lo hable, me parecía lo correcto. No, más vale, esto es un trabajo. Sí. ¿Vos, Dani, grabaste o ya estaba grabado el disco cuando entraste? Estaba compuesto, sí. Obviamente, todo. Y yo grabo 6 temas y 7 que iba a tocar el todo el disco era Fernando Larriestra, que es de Bloodfiend, bueno, 20 bandas más, que es un capo total. Aparte de ser excelente bajista, es un campeón él. Y bueno, se nota un poquito los dos como tocamos. No, en realidad fue diferente. Así. Se va el bajista, el que estaba, que tenía que haber grabado. Y antes que entrara a Caferata, yo a este muchacho lo quise invitar a tocar. Me dice, mira, yo tocar no puedo, loco, porque tengo a mi hija, laburo 14 horas. Bueno, pero sí puedo grabar algo. Puedo grabar. Cuando entra a Caferata, ya fijo, yo dije, bueno, esto tiene que ser ecuánime. Graben los dos. Entonces elegimos una cantidad de temas. El otro ya había sacado 4 o 5 temas. Este pibe ya sabíamos que no iba a poder salir a tocar. Alguna fecha muy chiquitita, porque el loco tiene una vida muy complicada. Uh-huh. Creo que es biólogo, geólogo, labura en La Plata, para viaja mucho afuera para ver no sé qué historia. Bueno, entonces se dividió la historia. Creo que 6 temas él y 5 el otro. Así que... Y bueno, al momento, sí, al momento de grabar, quizá hay una diferencia porque que después nos dimos cuenta de hacer de grabar con un solo bajo. Ah. Igual está ahí Cufré y Walter me dejaron hacer la introducción. Claro. Para que digan que fui a estudiar a la guitarra, a los de folclore, mínimo, ¿no? A la vez todo el... Sí. El diseño gráfico, armar todo, lo hizo Darío Ordóñez de Pogrón. Uh-huh. Le digo, loco, ¿te animás a hacerlo? Sí. Voy. Y, o sea... Los dibujos este muchacho Daniel Jauregui de Salta y todo lo que es el diseño Marlo, general lo hizo. O sea que es un disco federal. Sí. Después venía el tema del masterizado. Sí. Entonces estaba la posibilidad de hacerlo en el mismo lugar donde se grabó, que ahí están los datos del abasto del conventillo. Uh-huh. Y lo terminó grabando este muchacho Javier Cufreda, su afinidad con amistad que tiene con Zabraski de 1917. Yo sí. Diría que lo haga él, el único tema que él vive en una ciudad... Lima. En Lima, que es una ciudad ya cerca de Zárate. Y bueno, se lo delegamos a él, lo que fue mezclado y masterizado, que es la parte más delicada de un disco. Uh-huh. Es donde se cocina al final, porque se va a salir un desastre. Sí. Así que por eso digo que fue un laburo en conjunto con Javier Cufré. Sí, mucha gente involucrada. Los muchachos de Salta, sabrás que haciendo... Bueno, nomás sabrás que haciendo la mezcla y masterizado... Y lo más importante, Alejandro Miranda, que es el que puso el billete, sí. Que es el que puso la plata, que él me dijo, es un momento que está muy complicado, se vende poco CD, pero bueno, me dice, como yo no vivo, o sea, él me hizo esta explicación, yo soy contador, porque el muchacho contador, sí. El sello es una y administrador de empresa, las dos sí. Cosas. No vivo de la música. Uh-huh. Pero se da el gusto. Capaz. Se da el gusto, de hecho editó... Super Ratón, una banda de los 90 que era Caos. Sí, vi que hicieron la presentación conjunta, ¿no? Sí. Que presentaron en o el sea, parque. El loco edita sabiendo que en algunos casos va a perder. Creo que editó Necronomicon de Alemania. Sí. Super trajo Ratón. Trajo Necronomicon. Creo que unas bandas de La Plata. Bueno, está, o sea, lo hace de un lugar porque Caos, por ejemplo, es una banda de los 90 que tuvo su momento de gloria allá y después desapareció. Habrá vendido ahora, no sé, 100 CDs. Sí. Pero el loco se jugó y lo sacó un CD de una banda que tampoco es conocida. No, Pogrón también sacó. Claro, editó el último disco de Pogrón, lo editó él. Me lo editó él. Y no es un sello majestuoso, gigante, sino que lo hace por la convicción que le gusta el metal y porque apuesta. Es casi un mecenas, digamos, loco, ¿no? Sí, sí. Ese lo hace por amor al arte. Hablame de trabajar a pulmón, ¿no? Sí. Pasquito, ¿teníamos un audio por ahí, puede ser? Hola, buenas noches. Acá Gustavo Cejas. Un saludo ahí a los muchachos de Devastación, Walter, Dani. Y bueno, espero pronto tener el CD en mis manos. Un abrazo. Bueno, muchachos, dale.
No sé de qué lugares puntualmente, si es por acá, nos encontramos. A veces nos encontramos en el Vorterix. Claro. Mirá. En el parque, ¿no? En el parque. Sí, iba. El parque porque centenario. Nosotros todavía, yo tengo esa usanza, loco, no sé si alguien hará. Me llamo un loco y si tengo que ir hasta la casa, voy. Sí, vas, San Telmo. Ni hablar. Sí. Digamos, yo voy a contramano de todo, ¿viste? Obviamente están los medios, como si es un muchacho de Salta, no me voy a estar caminando hasta Salta, ¿no? Pero digo que eso me parece que todavía tiene esa cosa de que rompe un poco también con la cuestión cibernética. Sí, con cierta frialdad. ¿Dónde vivís, loco? Vivo en Gascón y Corriente. Bueno, verdad, entonces, nos acercamos. O nos encontramos en la esquina. ¿Y tienen pensado, al margen de la edición física, de subirlo a las plataformas digitales o quedan, o sea, Spotify y todo eso? Bueno, ¿no? El otro día Javier Cufrí dice, loco, la gente le gusta mucho el disco, está muy bueno el sonido, pero muchos dicen, no está acá, no está allá. Entonces, al toque se lo mando a Alejandro Miranda. Le digo, loco, acá me dicen que tiene que estar en Spotify. Dice, pará, loco, que yo tiro el centro y cabeceo solo. Y ya lo estoy haciendo. Claro, pero tal. Entonces me di cuenta, yo que soy de la época de la piedra, de piedra, que claro, son todas cosas que hay que usarlas. Uh-huh. En un momento yo era muy renegón de la tecnología, no usaba celular, ¿viste? Sí. No, internet no. Después me di cuenta que el celular era para que me llamen por mi oficio, sí, para comunicarme. Sí, para promover las fechas. Herramientas. O sea, las, ¿sabes?, herramientas son como vos las usés, ¿viste? Sí, sí, sí. Si estás todo el día en una máquina, 24 horas jugando, sí, ni, por ningún extremo, claro. Si sirve para un fin que va a ser noble, como que se venda, o inclusive. Sí, lo que promover las fechas con el tema de las páginas y eso. Para, me dice inclusive el de Spotify el otro día, el muchacho este que es Carlos Amarilla, que es una radio San Miguel, me dice: mirá que Spotify, creo que cuanto más te pasan, creo que te pagan. Digo, bueno, no sé. Sí. A sí, igual es medio 0,0 millones, sí, ínfimo, pero un dólar cada un millón de escuchas. Llega a fin de año y dicen, pasá, cobra 25 pesos. Claro, tomá el pan dulce directamente. Si claro, dan un pan dulce, Sidra, sí, pero vamos. Sí, la idea de hacerlo en Spotify y después me nombraron otros lugares más específicos, sí, está. Si no, quedas afuera. Sí. Más allá que después no pueda comprar. No, también está el tema, capaz que hay gente que de entrada no lo compra, lo escucha, se entusiasma y después va y lo compra. Eso está bueno. Eso también. Sí. Por eso digo, no hay que renegar, si no caes en un anarquismo medio tarado, que si no, yo no transo, yo no voy. Sí, o ningún extremo, ni pasarse todo. Uno ya sabe las convicciones de uno y no hace falta. Pero sí, prontamente van a estar en Spotify y otras, ¿cómo es? Y otras plataformas digitales. Plataformas. Es la misma persona, me parece, que te va a responder. A ver. Sí. Muchachos, estoy acá a la vuelta, en 14 de julio. Bueno, que venga allá, que tengo el CD acá. 1.500 pesos. Ah, 350 pesos. Y acá nomás, mirá vos. Mirá, nos corrige Pablo, dice que Invasion es el lado B de Woman in Uniform. Muy bien. Bueno. Siempre saludos. Siempre sabe más que otro. ¿Eh? ¿Viste? No, es un genio, Pablito, un amigo. Pedro Maiden nos dice saludos de Rosario. Juan Pablo Gómez dice saludos de Rosario. Esperamos a Devastación por acá en el Thunder Steel Fest. Rosario. El 28 de marzo. Rosario, muy amigos de años. Hulk, Ariel Vera, uh-huh, que en realidad Hulk es Ferreira. El gordo. Sí, ahora estamos. ¿Sí? Manda esa fecha, ¿cómo es? Con Tusteno. Con Retro Satán, Tusteno. Me falta una, obviamente nosotros, Retro Satán existe. Super y ratón. A esta van. No, de hecho la fecha la organiza Rubén Cuenca. Ah, claro, sí, de Retro Satán. Con la revista. Sí, la revista, ¿no? Con sí, la revista, con el magazine, Thunder Steel. Sí. Volvió hace unos años, no con la formación original, claro, sino claro, con Rubén. Y han ido a tocar a Chile, que fue espectacular. Uh-huh. Y Rosario es un lugar de mucha estima, sin despreciar a ninguno del país, pero. Porque son lugares que se van una vez o dos veces al año. Uh-huh. Entonces hay mucha amistad, loco. Claro. Como pasa en Salta, en Bariloche. Hay lugares como San Luis que se fue una vez sola y nunca más. Entonces ahí no tenemos que decir, bueno, tenemos tal o cual amigo. Pero en Rosario, Comodoro estuvo lindo. Porque veo que tocan mucho, o sea, no solo tocan por acá, sino que van recorriendo el país dentro de la medida de lo posible. No se puede hacer capaz tantas fechas como quisieran, pero. Y es un mérito porque muchos viajes se hacen en micro. Comodoro fueron 30 horas de micro, ¿no? Oh, la mierda. Agradecido a Andrea. Que llevaste el fibrón, ¿no? Sí. Andrea. Ahí tocamos con Pogrón. Ayer me encontré con un loco que estábamos. Vino una amiga de Salta y la saqué a hacer de. Fui de guía turístico, a llevarlo a los mismos lugares de siempre, pedorro que hay en Buenos Aires, ¿no? Y vino un loco y me dice, che, bueno, ¿sos Walter de Devastación? Sí, soy de Comodoro Rivadavia, estaba paseando por acá.
creo, aparentemente tocó en Prión, qué sé yo. Sí, no, es. Las últimas fechas la mayoría las ha sacado el Bocha, el batero. Pero podemos decir que en 20 y pico de años hemos recorrido casi todo el país. Mirá que bueno. La otra vez me hicieron una nota de Corrientes y le digo, mira, me falta Corrientes, o nos falta, ¿no? Corrientes, Formosa, por lo menos. Y después. Tierra del Fuego, obvio. En el sur, Tierra del Fuego, que ya ahí tenés que ir en avión. Es, sí, claro. No queda otra. Son lugares muy lejanos. O que coincida de que vayas bajando, pero prácticamente todo el país. Entonces. Hay lugares que, como Salta, que se han ido desde el año 94, no sé, ya perdí la cuenta. Uh-huh. Bariloche, Tucumán, bueno, y Rosario, sí, Rosario es uno de los lugares. Año 94, organizado por el Gula, ya está en otro plano, esperemos que mejor que este, se ha ido para... dejó el plano de la tierra y está en otro lugar. Así que sí, bueno, de la gente de Rosario... Alejandro Laudano, Alejandro de la Laudano. Banda Peor, que siempre nos recibe ahí. Nos vamos a dormir a casa de él, va. Así que. La banda. El 28, lo siento mucho. Ahí vamos. Ariel Vera, la banda Documentos, por favor. Banda de tendencia punk. Hablando de Rosario, acá nos despedían que le mandemos saludos a Farid de Estado de Mera, que dice: nos conocimos en MUA, copado el tipo. Bueno, saludos, Farid, compañero del staff nuestro. Yo quería preguntar, más que nada por el título, si es un juego de palabras con, justo con el nombre de la banda. Es Devastación del Martín Fierro. No. ¿Y por qué del Martín Fierro? Y porque cuando vos decís del, es algo que de dónde viene, del Martín, porque sería distinto Martín Fierro. Uh-huh. Sí, sí, pero me refería más que nada por qué el concepto, por qué eligieron el Martín Fierro. Yo aclaro que no es un disco conceptual. Bien. No es una obra que está basada como, no sé, estoy dando un ejemplo que... como la Biblia de Box Day, sí. Que los muchachos hicieron una obra conceptual, o otros tantos artistas. Battlecry, por ejemplo, con lo del Éxodo, Jujeño. Claro. Maiden o Judas Priest, creo que hicieron algo así, creo, sí. No sé. Sí, cualquier banda. Sino que yo tomé el título más por una cuestión de sentimiento criollo, decir, bueno, quiero una identidad, algo que, así como están los vikingos que enarbolan su historia, que ahora me vengo a enterar que los vikingos estuvieron acá hace 1000 años. Así que el que le gusta investigar sobre eso y estuvieron... Dicen que encontraron runas en Tucumán. En Tucumán y los pueblos aztecas. Mirá. Con lo cual se da a conocer de que todo se movió y que, bueno, más allá después de que vinieron a invadir los gallegos y hicieron mierda todo, estos muchachos vinieron con otro fin. Mirá que te está bueno. Escuchando gente de España. Sí, me importa tres carajos. Bueno, no le vamos a decir gallego. Está bien. Aparte, una cosa es la historia que aconteció, que fue criminal, sanguinaria... recordemos que todo el oro que está en España y me parece todavía loco que haya reyes, que en el mundo haya reyes y que haya gente que vaya a adorar reyes, viste, qué sé yo. Hicieron un desmán muy grande, por eso lean biografía del Caribe, uh-huh. O lean libros que donde se ve la historia verdadera del. Después podemos discutir el tema ahora de los mapuches, que está, si son araucanos, bueno, pero los pueblos originarios fueron masacrados, loco. Sí. Y ahora estoy leyendo otro libro que habla sobre la esclavitud, cómo se extrajo a los negros y cómo... Terrible. Así que... Bueno, pero volviendo al tema, yo busqué un título, podía haber sido Tita Merelo. Sí, algo bien representativo. O Scalabrini Ortiz, algo que represente. Está bien, hay gente que no está muy de acuerdo con el Martín Fierro, porque hay una segunda parte donde el personaje Martín Fierro es como que se entrega un poco... se entrega o como que hay una cuestión con el indio, ¿viste? Pero yo lo tomé por el lado, sobre todo, más bien de José Hernández. Claro. Sí. La lectura del Martín Fierro son consejos, son la vida del gaucho que siempre fue denostado. Sí. Yo he leído que el gaucho, claro, en un momento queda aislado de todo porque la ciudad, el campo lo cercan y la ciudad no lo quieren, entonces es un tipo que lo obligan a ser marginal. Sí. Cuando es un tipo muy sabio en su medio porque sabía pialar, sabía... Uh-huh. Con la boleadora, sabía, de hecho también inclusive la milonga viene de los gauchos. Claro. Pero siempre fue desacreditado, perseguido. El gaucho, el indio siempre fueron, obviamente por Sarmiento, por ejemplo. Claro, la oligarquía, todos, como que hoy en día es muy fácil, es como un indio, loco. Como de forma despectiva. Y el gaucho también pasó a ser un tipo marginado, uh-huh. Muy sabio, por eso me gusta un tipo como José Larralde, que toda su vivencia las transmite a través de las letras, ¿no? Sí. Tipo de campo, noble,
Porque en definitiva el gaucho era un tipo noble, que lo que quería tener era su rancho, algunas vacas, su mujer, después mandado al frente sin armas, porque pensá que el gaucho estuvo en plena... Le toca vivir toda la época de las guerras libertarias. Es usado y desacreditado. Hoy, ¿quién es el desacreditado? El laburante. Sí. El tipo que trabaja por 200 pesos y... O por 200 no, porque ya sería por 20 mil pesos. Sí, sí, sí. Así que bueno, de hecho hay una sola letra. Bueno, la introducción de él, que se llama Sentimiento Criollo, es como para aportar algo más. Que él estaba con la guitarra y dice, loco, tengo esto. Sí, mandalo. Que es la intro. Que después no nos dimos cuenta de ponerle algunas frases del Martín Fierro, como Los Hermanos Se Han Unido y eso, para aportarle más. Y el único tema que hay es justamente el último, que es Martín Fierro. Claro. Pues mucha gente dice, loco, que es una obra conceptual. No. Lo que sí puede haber, y seguro lo hay, es que con las letras hay como una conexión, claro, ¿no? Como sí, la puede haber con Discépolo, Cátulo Castillo, con cualquiera, el Quijote de la Mancha, qué sé yo, Germán G., con cualquiera que trate de poner algo más claro sobre la oscuridad que tenemos en la existencia esta, ¿no? Sí. De decir, bueno, estoy de este lado y es como aportar algo. Entonces hay... si bien no es una lectura gauche, no es una escritura gauchesca la mía, pero hay como cierta cuestión, como decir, bueno, esto se parece a Martín Fierro. Sí, sí. Sea una crítica social, o por ejemplo la forestal, que es la destrucción de las tierras en el Chaco Salteño, ¿no? Sí. Otra cosa que te iba a preguntar, volviendo al tema de los shows, vos que venís de tantos años, ¿cómo ves la escena respecto a los comienzos con lo que es la escena actual en cuanto a lugares para tocar, público? Y bandas también, porque yo creo que una de las escenas que más ha crecido justamente es la escena extrema en este país, en los últimos años. No, de hecho, hay más bandas que público. Claro. Vos vas a un recital y todos tocan, todos tienen una banda, que no lo digo para nada mal. Pero, digamos, si tomamos en cuenta del año 82, que es cuando sale B8, sí, que podríamos, B8 y Ripper, pero en B8 como emblema metálico, más ¿no? Metalero, sí. Al día de hoy, que han pasado casi 40 años, y yo creo que todos los recitales tendrían que haber mínimo, te hablo de recitales under, ¿no? Sí. 300 personas, y hay veces que estás tocando para 20 personas. Yo no sé si hay como una especie de desapego o igual uno sigue tocando. Nosotros tocamos el sábado, ¿cuánto había? 30 personas. No, un poquito más. 35. 45. A veces los cuento yo. La escena ha seguido. La escena nunca ha muerto. Sí. Pasaron los años, han seguido bandas, estilos. Y obviamente se renueva con las nuevas generaciones. Quizá yo lo que digo es que no hubo un crecimiento acorde a los años que tiene la historia del metal. Aunque por atrás me hablaba con Jacobelis, que fue el batero que ahora toca en Primal. Está con Primal, con el yo lo conozco en los años 80, cuando tocaba en Todos Tus Muertos. Bueno, él se rajó de acá cuando vino Testament, logró irse con ellos y bueno, tocó en Girax. Me dice, acá dice, hay bandas, loco, que giran y llevan 200 personas a veces. Uh-huh. Bandas, no digo Testament. Sí, sí, o sea, que no es solo Forbidden, de acá. Forbidden, por ejemplo, porque creo que se va a Forbidden. Sí, van a un festival grande y tocan con mucha gente porque el festival amerita. Pero si tocan solos, no. Cuando tocan solos, es complicado. Bueno, eso, después por lo demás, el movimiento, como que, no sé qué palabra se usa, que se regurgita solo y avanza. Uh-huh. Un movimiento que se reinventa. Se reinventa, el país. Lo que vi es que lo más extremo, esto por viajar gracias a Devasta, porque con las otras bandas no salía del conurbano, es que lo más extremo está cerca de Chile y de Bolivia. Así, y después cuando vas al sur es más... ¿Cómo decirlo? ¿Llorio? Porque está en Iquén. Creo que el clima en algunos casos no ayuda, sino que propicia ciertas conductas en el ser humano y que apague eso, ¿no? De hecho, el folclore sureño no tiene nada que ver con el folclore del norte. Del norte, que es el de la lonita, ¿viste? Es como más poderoso en cuanto al clima, al frío. El folclore sureño tiene... Pero no, volviendo a lo de la escena, me parece... que sigue estando fuerte como siempre, avanza solo. Obviamente que está muy bueno el hecho de que haya radios como esta, los fanzines. Uh-huh. Ahora uno podría decir, podría estar mejor, podría estar posicionado mejor. Y no sé, porque no es el estilo que lo...
Hoy en día, lamentablemente, todo lo que se escucha en la calle, en las radios, reggaetón y cumbia. Sí, no hay medios. De hecho, en ningún programa de televisión hay un... Mejor dicho, no hay en la tele ningún programa de heavy metal, no, de metal pesado. ¿Algunos metal resúmenes pesado, deportivos de ESPN? Sí, algún resumen deportivo, pero ni siquiera en el sí, cable. Sí, que te ponen algún tema. Descartada claro. Televisión abierta. Pero o sea, que todos la Neta padres, Gol en una época ponía sí, uno ponía de un productor que era fan de metal y metía tema cada tanto. Y las radios oficiales que quedaron, que yo Rock and Pop, Vorterix, no sé, estaba con piano. Tampoco está. Ya lo sacaron. Sí, sí. O sea... César en su momento también sí, fue... Por otro lado, por un lado lo veo también como algo de resistencia y por eso están ustedes acá, loco. Hay un montón de programas, lo que hablábamos hoy, por internet, que generalmente lo banca uno. Sí, ¿entendés? Yo relaciono que la radio es casi como una banda. Nosotros nos pagamos el ensayo, ustedes se pagan la hora para difundir los que les gusta. ¿Entendés? Ahora, si viene alguien y dice, loco, yo les pago la hora, bienvenido sea. Como así también sería bueno que toda banda ganara dinero. Exacto. Pero si vos vas a esperar que todo eso ocurra, bueno, no habría programa, no habría banda, no habría nada. Shows. Y nosotros sí, viajamos mucho con todo lo que conlleva, que es en algún momento, bueno, cómo relacen el laburo para faltar un día, la familia. Claro, y eso a lo largo, repasando un poco la historia de la banda, te ha traído temas como, por ejemplo, que la banda se ha convertido medio en una puerta giratoria de miembros, ¿o no? Han tenido muchos cambios de alineación. Y yo creo que la otra vez conté y llegué hasta 20. Bueno, por eso, no, ¿cómo haces para lidiar con eso? Yo estuve casi en dos más. La primera no, porque estaba en Thrasher tocando y él estaba armando eso Devastación. Casi en los comienzos. En los comienzos, y estábamos que él venía para acá, para Thrasher, y nosotros con Vigorito íbamos a ir para ahí. No sé qué pasó, alguna tontería de pendejo, de mujeres, quién sabe qué, o de alcohol. Y él ya estaba tocando cuando decidí ir y ya fue. Creo que estaba Araujo, ¿no? Ya estaba Manolo. Sí, el lidiar, cuando vos empieza una banda adolescente, ya, pero todo... nunca te bajoneaste, decís, loco, no puede ser, que no encuentro una alineación estable, que tengo ganas de tirar toda la mierda. ¿Cómo haces para reponerte sí, eso pero, también? Digamos, como que se te transforma, no sé si la palabra es un deporte, sino que lo vas asimilando. Claro, sí. Obviamente queda bronca. Nosotros cuando vinimos, por ejemplo, a la gira de Perú, bueno, nosotros fuimos una pequeña mini gira, en realidad, con el muchacho del sello Icarus, Carlos Zárate. Carlos Zárate. Fuimos a tocar a Salta, Jujuy, tres ciudades de Bolivia, y él organizó en Arequipa y en la capital de Perú. Era para ir a Ecuador y se postergó porque siempre tienen conflictos de que se corren la frontera, uno corre para acá, se cagan a balazos. Cuando volvimos de esa gira, o mini gira, el violero de ese momento apareció un día con el pelo corto, una camisa, y dice, no toco más, loco, voy a estudiar. En ese momento era recién a los comienzos de internet, voy a estudiar computación, unos libros así. Y yo en el momento le tomé odio. Digo, es un salame. Careta. Claro, porque si estamos... Pero después me di cuenta que las personas son individuos. Vos tenés tu vida, no querés tocar más, ya está. Después, en algunos casos, son desgaste o mala onda o cuelgues. Cuelgues que no se traen ni la púa, el cable. O se generan desgaste que no saben en qué momento. Se termina la onda y fue. Y sí, lo que sí te trae aparejado eso es que si vos estás tocando o estar por grabar, te complica mucho, porque tenés que buscar otro chabón, pasar en los temas. Pasar otra vez por el mismo proceso. Todo de nuevo, empezar todo de nuevo. Encontrar el indicado. O sea, no es divertido, no es lo mejor, sí. Pero no te queda otra. Si, bueno, o salimos, seguimos como trío, o buscamos otro violero, o otro bajista, o otro baterista. Sí, llega un momento que adquirís como una práctica en eso. Sí, claro. Entonces ya te estás curtido. Sí, no es lo mejor, obvio, ¿no? Sí, uno, lo ideal sería... Igual no sé si es factible que una banda... Bueno, Black Sabbath, aquello, que esté 40 años juntos. De hecho, Black Sabbath, el batero no está. Sí. No, pues no, si loco, nada. Tendría que estar ahí. No sé si es por plata, por ego. Un poco de todo. Es por todo. Así que si Black Sabbath le pasó eso, menos nosotros, que somos los Tortuga Ninja, ¿viste? No, devastación. No. Grandes del grandes metal extremo argentino. Una leyenda. ¿Te parece si escuchamos un poquito del disco nuevo? Vamos entonces con la intro que se llama Sentimiento Croyo y pegadito viene El Metalero. Sí. Para que voy a tomar un poco de líquido.
visto más allá. Por un hermano de él, metalero también, le juro lo pesado y se quedó en él. No por la locación, es con una movida, no le hagan mentira, lo cumplió reggaetón. Y en toda la provincia, en las soledades y en las lejanías, los pocos locos hacen que el aguante, manteniendo vivo el pesado sonido. Así pasaba Sentimiento Criollo y El Metalero, los temas que abren del Martín Fierro, nuevo disco de Devastación. Nos quedan pocos minutos, Rodri. Nos quedan pocos minutos, nos llegan algunos mensajes más. Dicen, buena gente, acá estamos nuevamente escuchándolo, buen programa y saludo para todos allá. Buenas noches, muchachos. Aguante Devastación, dice Diego Broggi. Y gracias, Marcelo Sandón dice, muy bueno el programa, es la primera vez que los veo y me copa la onda. Sigan así. Saludos a los muchachos de Devastación. Así que bueno, como ya saben, como acabamos de mencionar, estamos acá con la gente de Devastación. Pero el programa, como se llama La Hora de la Bestia, tenemos que hacerles un par de preguntas obligadas para que la gente también... No hay problema. No hay problema. Nosotros le decimos Iron Maiden. ¿Ustedes qué nos dicen a nosotros? Yo le decía Iron Maiden cuando empezó. Iron Maiden. ¿Qué le digo? Y es la banda que a mí más me gusta del heavy metal. Así de una. Así de una es la que a mí más me gusta. Amo a las demás, todo lo que quiera, Motorhead, Motors, pero Maiden, no quiero generar esa cosa que cuando empezó, ¿te gusta más Maiden o Judas? No. Las dos. Y te dije Maiden, para que veas. Vamos, y si te digo Steve Harris, vos como bajista, para mí a veces te piantan los lagrimones. Sí, es él. Realmente el primer bajista que me enamoré es Roger Glover por la edad, Deep Purple. Glenn Hughes me mató cuando compré el Made in Europe, lo veía así, no había videos, todas esas cosas, o sea que me imaginaba por la foto de pelo. Bueno, Geezer Butler, y cuando sale Steve Harris, me pareció el mejor. Y no puedo, obviamente como bajista, puedo decir... Lo que pasa que... Geddy Lee, como quieras. Te puede gustar o no, pero Loco tiene un estilo propio. Es increíble. O como que inventó un estilo. Bajistas hay 2 millones, pero... Más allá de las copias, no hay otro que toque como él. Sí, lo escuché, no, decís, es el guacho. La forma de tocar. El galope. Con dos dedos. Claro. En mi caso, yo, por una cuestión de edad y por un hermano, yo me... primero que descubrí en realidad fue Black Sabbath y Deep Purple. Y ya Maiden me parece que lo descubro a través de Cuero Pesado, un poco antes, en los principios de los 80. Uh-huh. Es una banda que no me causa nada, digamos, no soy fanático ni tampoco la desprecio. Es una banda que la puedo escuchar, tiene discos muy buenos. No, obviamente, lo último no lo tengo. Te decía ese, ¿cómo es? Summer Time, el último que escuchó. Me parece buen disco, hay unos temas ahí muy así como nostálgicos. Y bueno, y tienen su impronta y su historia. Uh-huh. De hecho, creo que son una de las pocas bandas. Hoy contemos cuántas bandas pueden llenar un estadio. Y hoy sí. AC/DC, Metallica, Black Sabbath, hasta ahí Maiden, y no hay. Igual no hace que otra banda que no llene sea desprestigiada. Pero bueno, tiene su historia. Así que yo lo descubrí en los... Ahora me acuerdo con un amigo que le decían Cucaracha Negra. Veníamos en un Bedford trayendo unos roperos por la avenida Santa Fe escuchando Iron Maiden, que era el que te decía yo, y The Trooper. Así que... Me parece muy buena, pero no soy el fanático número uno.
Así que creo que quedó muy bien con la audiencia, loco. Sí. No, no, al contrario, no. Está bueno porque mi primera remera fue la de Killers. Y ahora volviendo, alguien que no es fanático. Con el tema de que decidiste armar una banda, ¿qué bandas te influenciaron? O sea, ¿por qué decidiste armar una banda de metal extremo? Mira, más que banda, me creo que me incentivó la cuestión de tocar. Pero yo cuando arranqué la banda, que era en el 88, yo venía de escuchar acá puntualmente, era B8, Bloque, Riff. Y después tenía una ensalada en la cabeza, más que ensalada, Motorhead, Deep Purple, Black Sabbath. Creo que lo que más me... no tanto por... No es que dije, quiero sonar como ese. Al final todas igual te digamos, de alguna manera, las llevas con vos, las bandas. Pero me parece que más que nada eran las ganas de tocar, sin saber tocar nada, porque éramos un desastre terrible al principio. No, tampoco era copiar, si quiero ser como ese que está ahí arriba, pero sí ayudó que, a tener un norte. Claro, que si yo quiero ir para este lado. Y bueno, eso me parece que fue. Y después algo más bien inconsciente, que de repente vos, estábamos los cuatro chabones en una pieza tocando, y pues ya al otro día podía haber dejado. Y mira, estamos a 32 años de eso o más. Y bueno, nos conocemos de esa época, él también tocaba en Thrasher. Había como después unas ganas y curiosidad. De hecho, yo iba a los recitales, me acuerdo en el B8 tocó en Gasolín, un lugar que estaba acá en Córdoba, y yo le preguntaba a cualquiera que, loco, ¿vos tocas algo? Sí, yo toco el bajo. Y después era un desastre. ¿Por qué no nos vemos el lunes en una sala de ensayo? Sí, y aparecía estaba todo por hacerse, ¿no? Había uno que venía y cantaba y saltaba. Pero de todo eso, en algún momento, que creo que eso pasó en los 70 con el rock de acá, con Manal, porque había como unas ganas de hacer cosas. Y después vos descubrí que tenés un arma en la mano, pues la podés usar para bien o para mal. Yo dije, bueno, con esto puedo escribir cosas y sacarme la leche. En vez de ir a matar a uno de un golpe en la cabeza con una barreta de acero, toco una guitarra y descargo la energía ahí. ¿Viste? Una letra. Era conveniente la segunda opción. Aunque como está hoy la situación, hay que repensarla. Salió con una barreta de hierro, ¿viste? Antes que te la peguen a uno, ¿no? Dani, vos que sos más maidenero, sí. Si tenés que elegir un disco, un tema. El número de la bestia. Y el que quiero, que ya lo preguntan siempre, es Halloween by the Name. Es el que, si me voy a morir, póngame ese. Al collar. Es así. Amo a Paul Di'Anno, inclusive a Bailey lo banco, lo fui a ver, al gordo. No me saqué fotos con él, pero porque estaba abrazando a Steve Harris. La única vez pude y yo lloré como un marica totalmente. No se dice marica ahora, perdón, así que lloré como un hombre. Y no sé. Ese disco es perfecto para mí. Claro. Perfecto. Bueno, chicos, se nos estamos recontravolando el programa. Igual me gusta, antes de todo que digan, me gustan todos. Final Frontier y que me vengan a decir que. No. Muy bien, todos me van. ¡Qué grande, lo madre! Chicos, rapidísimo. Sí. Redes sociales y fechas. Oh, bueno, Devastación de Trash en la página de Facebook. Si no, a veces la de Daniel Caferata o Walter Ortiz, subimos las cosas porque a veces nos colgamos. La fecha que tenemos es en Pergamino este sábado. El domingo estamos en Quilmes. El 21 estamos en ese festival super extremo de 2 días en Florencio Varela. Uh-huh. Vamos a subir a las páginas todos. Y 28, ya te dijimos, allá en Rosario. Y me queda Other Place con Lo Bruto. Es el 27 de marzo. Claro. Un día bien antes. Cargadita la gente. Sí, viene lindo. Muy bien. No ganamos un mango, pero tocamos. Pero más, todo bueno, a pulmón. Entonces. Estuvimos en Glewe el otro día. Bueno, agradecido a ustedes, muchachos. Gracias por venir, hacemos un lujo. Lo bueno que fue cómodo porque se habló como si estuviéramos ahora, como estábamos hablando recién ahí. No, porque si no venía a hablar loco, mirá, yo tengo un mal. Lo único que no quedó justamente fue la de que tocaste, que no tenemos. La que tocaste, ¿cuál fue? En Jujuy, que te dieron un equipito chiquito y que ibas por todo el recital. Y bueno, claro. Son cosas que te pasan en el camino, hay que tomar en cuenta que hay ciertos lugares que vas a tocar que es más la voluntad que lo que hay técnico. Entonces me dieron un equipito así que tenía que acostar para escucharlo. Encima yo me iba corriendo con el equipo y lo traía arrastrado. Y así todo hacían poco, yo no sé si. Pero lo valoroso, lo que uno toma, rescata de todo eso,
que un chabón de allá de Jujuy. Sí, la voluntad. Lejanísimo, te pague un pasaje y vos decís, bueno, ya está, loco. Sí. Está bien, después si podés traerme un equipo más grande, pero en el momento ya está, ya pasó. No, con la comida está bien y la soja de Jujuy está bien. Chicos, bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias, gracias. Gente, muchísimas gracias a toda la gente que está del otro lado también por habernos hecho el aguante una vez más. Y como decía B8, no se rindan. No se rindan. Así que el otro día se cumplió un nuevo aniversario del show de Iron Maiden en el 2008 en la cancha de Ferrocarril Oeste. Así que lo dejamos. ¿Eh? No, en el 2008. En el 2008. Así que lo dejamos con una hermosa versión de Fear of the Dark de esa noche que terminó en el compilado.